esto sí que es una maravilla. Y todo esto se lo debo a la Virgen. No vamos a decir la Virgen de la Garabandal, la Virgen en sí. Que para mí es igual, pero yo tengo el convencimiento de que lo mío empezó en Garabandal. ¿Cuántas tardes han salido? ¿Cuánto tiempo? No, si fue muy poco, esto fue cosa de... Se puede decir que fue cosa de 3 o 4 minutos con mi idea, no fue más. ¿Tú quedaste con la lancha de sombrero? Sí, yo venía para tierra y había una mar muy mala. Entonces me dio vuelta la lancha. Vino una ola grande y me dio vuelta la lancha. Al darme la vuelta a la lancha yo quedé por la parte de abajo. Como no sé nadar, me cogí a la bancada. Entonces la lancha queda un hueco que... De aire. Y venía mi cuñado... detrás, que no sé, que se cansaría el hombre de llamarme, porque al verme desaparecer y ver la lancha boca abajo, se cansaría el hombre de llamarme, pero no podía hacer nada por mí porque estaba muy distante y unas olas enormes, y entonces las olas mismas me fueron echando a tierra, y venga a echar a tierra, y yo cuando me di cuenta que posaba con los pies en el suelo, dije yo, va, pues ya estoy salvado. Saqué la cabeza y me vi, claro, me vi con la cabeza fuera ya del agua, y yo ya fue la lancha empujando por la mar. ¿No sabías nadar? No, yo de nadar nada, yo qué más da que sepa sostenerme un poquitín en el agua, pero si estaba con botas de goma, ropa de agua, una cosa y otra, iba al fondo, pero como una piedra, igual que una piedra. ¿Y cuando saliste totalmente fuera de todo el agua? Cuando salí totalmente fuera del agua, dije yo, bueno, un milagro. Para mí eso fue un milagro porque lo mismo te puede pegar un golpe a la lancha en la cabeza, te deja sin conocimiento, y además aquello de cogerme a la bancada, que quedé ahí engarrotado, perdí toda la pesca, perdí 2 aparejos... Todo, el día siguiente fui a ver si encontré parte de los aparejos. ¿Y si te ocurrió dar gracias a Dios o a la Virgen de repente, sí? Hombre, Jaime. ¿En ese momento? En el momento que estaba debajo de la lancha, después de salir, yo siempre doy gracias a la Virgen, y además, que yo cuando iba para la mar, siempre pensaba en la Virgen. Ya te digo que yo las grandes cosas que me pasaba, atribuíales a la Virgen. Y cuando me salía una cosa mal, no era atribuir al diablo ni nada, sino a la naturaleza. Porque hay algunos... ¿Y el que interviene en el cosmos? Sí, pero bueno, yo no les atribuyo a aquello, porque yo lo único que te puedo decir que... ¿Qué sé yo? Ya te digo, cuando salía, por ejemplo, y sales de la mar y sales con una pesquina curiosa, como sabes que vas a sacar 4 perlines de ella, porque yo era una ayuda muy grande que tenía con ese marisquín, pues decía, bueno, esto se lo doy a la Virgina que me ayuda mucho. Y sin embargo, por ejemplo, si te da mal el asunto, y bueno, pues es que hoy no estaba la mar para pescar, o cosas por el estilo, pero nunca lo atribuía. Las cosas buenas a la Virgen, a ver si me entiendes. Porque estoy muy agradecido de ella.